Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Vayan colocando su asistencia, por favor. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, Buenas profe. tardes, buenas tardes, buenas tardes. Coloquen Buenas su asistencia. tardes. Coloquen su asistencia, por favor. ¿Cómo ha estado, profe? Bien, Lucas, bien. Muchas gracias por preguntar. Qué bueno. El primero en decir presente en esta clase fue Bruno Fabián Vanegas, Marvin Posada, Caterine Carrasco, Samantha Dávalo, Matías Dávalo, Lucas Burgos, Tiziana López, Liliana Silguera, Matías Isaac Villarruel fue el último en decir presente. Bien, Daniel Ulloa acaba de decir presente. Daniel fue el último. ¿Ya? Asistencia guardada. Bien, quedamos acá, ¿no? Quedamos en la página. Quedamos en esta página, ¿no? Página Eso no sé. 64. ¿No? Quedamos acá, ¿no? Página 64, ¿no? El que yo me acuerdo, ¿no? No, profe, estamos en la no. 45, profe. Ay, caramba. Este es de cuarto de primaria. Sí, es 45, profe, y además es página Cuarto de 45. primaria. Este texto es de cuarto de primaria. Me equivoqué texto. Me voy al texto de quinto. Ya, un momentito, por favor. Me he equivocado de texto. Cuarto. Pensé que era de quinto. Había sido de cuarto. Profe, si no prendo mi cámara es porque estoy en teléfono y en mi teléfono no funciona la cámara. Ah, se fregó la cámara. Ya. Una nueva imagen de perfil, una M. Ahora en un ratito va a abrir. Me equivoqué texto. Era el texto de quinto, no era el de cuarto. ¿Quién es Pablo Galiano? ¿Lo conocen? No, A ver, está entrando un tal. no. ¿Quién es Pablo Galiano? A ver, vamos a ver quién es. No vaya a ser que es un intruso acá. También sé su nombre. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. ¿Quién es Pablo Galiano? A ver, encienda su cámara, Pablo Galiano. Está conectando. A ver, Bien. está ahí. Pablo Ah, Galiano, sí. encienda su cámara, por favor. Quiero saber quién es usted. ¿Quién es No Pablo? enciende. ¿Quién es Pablo A ver. Galiano? ¿Quién? No sé ni siquiera nadie el curso apellida ¿Quién Galeano. a ver, active su Señor. cámara, Pablo Galeano, si no voy a tener que expulsarlo. Por favor. Active su Pablo cámara. Galeano, ¿No es active Germarín? su cámara. ¿No es Germarín? ¿O Germarín ya está aquí? No. Pablo No sé. Galeano, encienda su Sí, claro. cámara. Debe ser Germarín. Pablo Prende su Galeano, cámara. Prende su silencio, por cámara. favor, No sé. silencio, silencio. Estoy hablando con el Pablo Galeano. Si no enciende su cámara, lo voy a expulsar de la cuenta de 10. 10, 9. Encienda su cámara, lo voy a expulsar. 8, 7, 6. ¿Quién es Pablo Galeano? 5, 4, 3, 2. Profe, se equivocó. Conecté a mi hijo en su clase. Ya voy a conectar a la niña. Ah, ya. Por favor, no están en la clase correcta. Ya. Gracias. Ya. Bien. Pablo Galeano se retiró. Bien. No sé de dónde sacó el enlace. ¿En qué página quedamos? En la 45, profe. 45. ¿Dónde lo dije? Cuando digo algo, me la roban. Por la 45. Ya, Y bien. nos quedamos en el 2, creo. En ¿Verdad? el 2. Bien. Ya, En el ejercicio 2. 45 en el ejercicio 2. Ajá, ahí. Ya, en nuestro cuaderno calculamos las siguientes divisiones y aquí tenía que haber hecho varios de ustedes. ¿Quién tenía que haber hecho esta división? No nos dijo, No, profe. no nos ¿No dijo, dije? No a dijo. No nadie. Ya, bien. dijo a nadie. Entonces vamos a resolver estas divisiones. División con dos cifras. Ya. Y vamos a resolver esta división con dos cifras y vamos a utilizar la exclusión del 9. Bien. Vamos a empezar. Aquí abajito voy a empezar a hacer inciso para no irme a la pizarra virtual. Ya. Aquí abajito lo voy a hacer. Aquí tengo espacio. Aquí lo voy a hacer. Bien, anoto la primera división. Anoto acá la primera división. Inciso A.
inciso A. La primera edición es 2431 dividido entre 18. Entre 18. Bien, ahí está. Coloco mi símbolo de división. Dividido. Ya. Agarro dos cifras. 24 dividido entre 18. 1. 1. Entonces anotamos 1. 1. 18 por 1. 18. 18. A 24. 6. 6, profe. Quiere decir que aquí me sobró 6. 6 me ha sobrado. Bajo la siguiente cifra, que es el número 3. Bajamos esta cifra y la bajamos acá. 63 dividido entre 18. A ver, si es por 1, muy lejos. Por 2. 18 por 3, profe. 18 por 3. Ya, 18 por 3 me da 54. 54. Al 63, 9, ¿no? Sí. 9. Bajo la última cifra. ¿Qué es el 1? ¿Qué es el 1? Bajamos la última cifra, 1. Y me da 91. Dividido entre 18. Por 5, dejé eso. Por 5. A ver, vamos a ver si es por 5. 18 por 5 me da 90. 90 al 91. 1. 1. Quiere decir que mi residuo final aquí me dio 1. Es 1. Bien, el residuo final es 1. Ahora vamos a hacer la exclusión de 9 para ver si esa división está bien o está mal. Sí. Bien, aquí voy a hacer al ladito la exclusión de 9. Ahí. Ahí, mi exclusión de 9. Profe. Voy a... Sí. ¿Puedo ir al baño? Pero vaya calladito, Daniel. Apaga tu cámara. Ah, está con cámara apagada. Vaya al baño. Bien. Empezamos con el dividendo. Voy a agarrar y voy a colocar con otro colorcito para no perjudicar. Voy a sumar las cifras del dividendo. Estoy en clase, por favor, no puedo atender. Bien. Sumemos las cifras del dividendo. 2 más 4 más 3 más 1. ¿Cuánto me da? 10. 2 más 4, 6 más 10. Entonces, como me dio 10, sumo las dos cifras. 1 más 0. ¿Cuánto me da? 1. El dividendo, entonces, me dio 1. Quiere decir que ahí coloco la cifra 1. Sí. Bien. Ahora, el divisor va aquí arribita. Aquí arribita. Sumemos la cifra del divisor. Lo voy a sumar acá abajito. 1 más 8. El 8. 9. Pero 9. Me dio 9 menos 0. 9, me da 0. Es 0. Aquí 0. En el divisor, aquí en el divisor anoto el número 0. 0. Bien, ahí está. Ahora, el cociente. Sumo las cifras del cociente, lo voy a hacer aquí abajito. Lo voy a 9 hacer. Igual es, profe. 1 más 3 más 5. 9 igual. 3 más 5 me da 9. 9. 0. Quiere decir que aquí abajito anoto la cifra 0. Ya, ahí está. Ahora, el número que va aquí adelante tiene que ser el producto del divisor y el cociente más el residuo. Entonces, 0 sí. por 0. Lo voy a colocar aquí abajito, aquí a un ladito. 0. Multiplicado por 0 más el residuo, que es 1. 0 por 0. 0 por 0, 0. Más 1, 1. 1. Está bien, profe. Quiere decir que ese resultado está bien. Está correcto. Me da 1. Ajá. ¿Yermayori es compañero de ustedes? Sí. Sí, es. Ya. Es la nueva. Ah, Germán, sí, es nueva. La nueva.
y esa es la que se salió. Ya. Bien. Anoten, por favor. Ya hemos resuelto el inciso A. Mientras voy aceptando al llenar. Ya lo anoté. Ya lo anoté, profe. Bien. Todos anotan. Ya, copien, por favor, copien ya. Lo que han terminado, silencio, ya me pone nervioso. A ver, voy a fijarme en la sala, espera si está Yermayori. Un ratito, voy a borrar todo lo que he hecho. Necesito aceptar a Yermayori. Voy a aceptar al estudiante Yermayori. Profe, uno es mujer y dos es ya, hermana. Ya, un ratito, dije estudiante. Ya, por favor, cuando se habla y se especifica como estudiante, puede ser hombre o puede ser mujer. Sí. Ya, bien. Así que no me corrija porque estudiante generaliza los dos. Profe, me dijo. Pero es hermano. Por favor, silencio, ya, silencio, por favor. Profe, me deja cambiarme el nombre, está con minúsculas. No importa, Daniel, con tal que diga Daniel está bien. Sí. Bien. Si aparece, la voy a aceptar a Yermayori. Ya. Ahora, por favor, ustedes me van a resolver los demás incisos. Ya, el B, el C, el D, el E, F, G, H, I, con la exclusión de 9, mientras voy esperando que esa niña entre a clase, ya, entre aquí a la clase virtual.
¿Cómo van la división? ¿Ya está terminando Santiago? Yo voy por la B. Estoy terminando la B. Santiago no está haciendo nada. Villarreal está ahí sentado mirando. ¿Santiago está trabajando? Veo que no está haciendo nada. Ya se olvidó prender mi cámara. Yo ya hice la B, profe. ¿Ya? Hasta con su prueba. Igual ya hice la B, estoy diciendo la silla. Trabaje, Santiago. Villarreal está sin hacer nada. Inciso B. ¿Quién hizo el inciso B? Yo, profe. Yo. A ver, vamos a anotar el inciso B. 3,645 dividido entre 21. Ese es el símbolo de división en matemática. ¿Cuánto le dio el cociente? El cociente me dio 173. ¿Y sobró residuo, Samantha? Sí, sobró 12. El residuo le dio 12. Muy bien, ahí está la división de Samantha. No lo he hecho como siempre lo hacemos, lo anoté así para poder hacer la exclusión del 9 directamente acá, con eso que sacó Samantha. Hacemos la exclusión del 9. A ver, Samantha, ¿cuánto te dio la suma del... Voy a anotar el signo igual antes de empezar. Voy a anotar ahí el signo igual antes de empezar acá. ¿Cuánto te dio la suma de los dígitos del dividendo? Esa me dio cero. Cero. O sea, nueve. Cero. Sí, cero, correcto. ¿Cuánto te dio el dividendo, el divisor? El divisor es el 21, ¿no? Sí. Me dio tres. Tres, anotamos. Ahí sí, anotamos, tres. ¿Cuánto te dio el cociente? El cociente me dio dos. Dos. Me dio dos. Dos, ya, más tres, sí, da dos. ¿Y cuánto te dio el producto de estos dos números? Tres por dos, ¿cuánto me da? Tres por dos es seis, más seis. El residuo, que es 12, ya. Lo vamos a sumar, dos ya. Más uno, tres. Seis más tres, nueve. ¿Y cómo es la exclusión del nueve? Cero. Cero, ¿no? Ya. Ajá. 3 por 2, 6, 6 más 12 son 18, 18, sumamos sus dígitos, 1 más 8, 9, menos 9 me da 0. Bien, quiere decir que su exclusión del 9 salió una igualdad y está correcta. Sí. Bien, ahí está la división de Samantha Dávalo. Sebastián Cuellar, ¿insiste el inciso C? No, profe. Estaba confundido porque me había olvidado de sumar el residuo y estaba viendo por qué en el B me había salido mal. Ya. Ahí está la división de Samantha. Daniel Ulloa, ¿hiciste el C? No, profe. No. A ver, mientras van haciendo, voy a fijarme en la sala de espera. No hay nadie. ¿No te sumas, Germari? Hace rato estaba la niña. Yo lo hice, profe. Ya. Nombre y apellido. Voy a borrar esto. Aunque. Pero un ratito falta la prueba, pero.
Ya, un momentito, alguien me está whatsappeando. Parece que es la mamá. Un momento, por favor. Un momento. Voy a atenderle a esa mamá. Y le mandé el link de cuarto. ¡Qué macana! Sin querer le mandé el link de cuarto. Y ustedes son de quién. Profe, pero yo... Un ratito, por favor. Silencio. Silencio, no me ponga nervioso. Silencio, por favor. Este es el link de quinto. Este es el que voy a mandarle a la mamá. Bien, le mandé ya el link de quinto. Inciso C, Daniel Ulloa me dijo que ya lo tenía hecho, ¿no? Lucas dijo, profe. ¿A Lucas? ¿No fue Daniel? No, bien. Fue Lucas. Bien, Lucas Burgos. Vamos a anotar el inciso C. Sí. 4,781 dividido entre 43. Ah, ya bien. Ya, 4,781 dividido entre 43. ¿Cuánto me da? Lucas. 200, ¿no? Sí. A ver, 111. ¿Y tu recibo? 8. El recibo me da 8. Ahora hagámosle la exclusión de 9 para ver si está bien. Si está bien tu división. Exclusión de 9. La prueba. Un ratito, Luca, vamos a colocar el signo igual y ahorita empezamos. Bien. ¿Cuánto te da la suma del dividendo? El dividendo me da 2. 2. A ver, sí, da 2. Ya lo sumé mentalmente. El divisor, ¿cuánto te da? Me dio 7. 7, correcto. Correcto, sí, es 7. 4 más 3 son 7, Lucas. El cociente, ¿cuánto te dio? Me dio 3. 3. Ya, ahora vamos con multiplicar el dividendo y el divisor. Perdón, el divisor y el cociente. 7 por 3, 21. 21. Más 8 son 29. ¿No ven? 29. 2 más 9 son 11. 1 más 1 son 2. ¿Quiere decir que aquí me da? 2. 2. Con eso verificamos que tu división fue hecha correctamente, pues cumple una igualdad. Cumple una igualdad.
Ya. Inciso D, Daniel, ¿lo hiciste o nada? Yo estoy por el D, profe, haciéndolo. Ya. Yo igual. Profe, yo acabé el D. ¿El D? Voy a anotar inciso D, Sebastián Cuellar. Inciso D, 6,748 dividido entre 48. ¿Cuánto te dio el cociente? O sea, directo va a ser la prueba. Sí. Necesito, directo el, resultado, prueba. Necesito directo el resultado del cociente que has sacado. Es 140, me salió. ¿Y el residuo? Y el residuo me salió 28. Bien, ahora vamos directo a la prueba, porque para estar dividiendo virtualmente demora un montón. Y además con la prueba se sabe si estará bien, está bien, ¿no? Mal. ¿Cuánto te dio la suma de los dígitos del dividendo? Me dio 7. Vamos a verificar, a ver. 8 más 4 son 12, 12 más 7 son 19, 19 más 6 son 25. 2 más 5 son 7, correcto, está bien. Vamos con el divisor. Ese me dio 3. Sí, correcto. 8 más 4, 12. 1 más 2 son 3. El dividendo, divisor, cociente. Me dio 5. Sí, está correcto. 1 más 4 son 5. Bien, ahí está. Ahora multipliquemos el dividendo y el divisor. Perdón, el divisor y el cociente. 3 por 5. 15. 15 más 28. 15 más 28. Eran 43, ¿no ves? 43 me dan. Y como es 43, sumamos las dos cifras. 4 más 3. 7. Quiere decir que me salió una igualdad. 7 igual a 7. Entonces, la prueba me está diciendo que está bien tu división. Bien, Sebastián. Ahora vamos con Daniel Ulloa. ¿Terminó Daniel el inciso E? ¿Por qué siempre se saltan a mí? Porque porque tenés que participar, pues, Daniel. Sí, pero ya me acostumbré a no participar. Que siempre me roba las respuestas. El inciso C fue resuelto por Sebastián. Inciso E. A ver quién lo termina. Profe, era el inciso D. Él se lo resolvió a Lucas. Perdón, este de acá sí. Es el inciso D. Profe, ya está el E. ¿Lucas? Sí. Ya, vamos a anotar el inciso E. Voy a cambiar primero el inciso para no confundirme. Y el F lo va a hacer Daniel. Yes. Bien, 5,399 dividido entre 59. ¿Cuánto me da el cociente? 91. 91. ¿Y tu residuo final? 30. Ahora verifiquemos por la exclusión del 9. Fíjate que acá en el dividendo hay 2 9. Lo vamos a excluir estos 2 9. Lo vamos a excluir de entrada. 5 más 3. 5 más 3, 8. Bien, directamente. Excluimos esos 2 9 porque esta es exclusión del 9. Los 9 no se toman en cuenta. Ahora, el divisor. Aquí excluimos al 9 del divisor. ¿Y cuánto coloco? 5. 5, entonces exclusión de 9, no se toma en cuenta 9. Ahora, el cociente. Es
Excluimos al 9, me da 1. Multiplicamos dividendo por divisor. Perdón, divisor por el cociente. 5 por 1. 5. 5 más 3. 8. 8. Muy bien, entonces aquí me dio 8. ¿Me salió una igualdad, Luca? Sí. Quiere decir que tu división está correctamente resuelta. Bien. Inciso F, ¿para quién era? Para Daniel, dijo, pro. Bien, Danielito, ¿cuánto te dio el cociente? Lo estás haciendo mentalmente, ¿no? No lo has hecho en tu cuaderno, ¿no? Estás tratando de hacerlo mentalmente, Daniel, hacerlo en tu cuadernito. ¿El 104? 104, vamos a ver si es verdad. ¿Y el residuo? El residuo, casi. Claro, pues porque si tenés el cociente, tiene que haber residuo. Resolvelo en tu cuaderno, Daniel. Resolvelo en tu cuaderno con calmita. Con calmita. ¿Profe, puede ir al baño? ¿En serio? Sí, sí, vaya. Bueno, como dice Sebas, cuando alguien va al baño, se contagia a los demás. Espera. Ya. Estoy casi en el bus. A ver, ¿quién encontró? ¿Está bien lo que dijo Daniel? Yo lo tengo en la punta de la lengua. A ver, Daniel. 54. A ver, vamos a ver si está bien esa división. Vamos a hacerle la prueba. Bien, Daniel, excluimos aquí en el dividendo, excluimos el 9. Ya, este 9 lo vamos a excluir porque es exclusión del 9. Sumemos, 6 más 3 también me da 9, lo excluimos acá. ¿Y cuánto me queda en el dividendo? 17. A ver, mira acá. En el dividendo, Daniel. 6 más 3 me da 9. Lo excluimos porque es exclusión de 9. Eso entonces lo excluimos. Aquí hay un 9, también lo excluimos. ¿Y quién quedó solito? El 8. El 8. Entonces el 8 queda acá. Bien. Vamos con el divisor. ¿Cuánto me da la suma de las cifras del divisor? 7. Entonces aquí le cambio este 5 por 7. Ahora el cociente, ¿cuánto me da la suma de los dígitos del cociente?
¿Cuánto es 1 más 0 más 4? 5. Entonces anotamos ahí 5, el cociente 5. Ahora, Daniel, multipliquemos. Divisor por el cociente. ¿Cuánto es 7 por 5? 35. Pero aquí me está dando 9. Mira, aquí me está dando 9. Excluimos al resto porque me está dando 9. 5 más 4 me da 9. Lo excluimos. Solamente tomamos en cuenta el 35. Sí. Sumamos las cifras del 35. ¿Cuánto me da? Me da 8. Y ahí está. Y ahí está. Quiere decir que me salió una igualdad, Daniel. Y con eso estamos diciendo que la división que me has dado está bien o está mal. Está bien. Está correcta. Muchas gracias, Daniel. Ahora sí, Lucas, encendiste tu cámara, ¿no? Sí. Bien. Me pregunté por qué Lucas estaba apagando su cámara todo el rato, si yo sabía. Bien. La niña y el mayor, su mamá me está llamando, me está escribiendo acá ratito. Dice ya está el F, profe. Dice que no puede entrar con su celular. Inciso F, Lucas. Vamos a anotar el inciso. Ya lo hizo, profe. Daniel lo hizo el inciso F. Ya lo hizo. Daniel lo hizo el inciso F. El inciso G. Daniel Ulloa lo hizo el F. Bueno. Ahí está. Está resuelto por Daniel Ulloa. Listo. Inciso G. Inciso G. 7.825 dividido entre 76. Entre 76. ¿Quién lo tiene el inciso G? Yo lo estoy haciendo. G. No puede entrar Yermayori. ¿Alguien tiene el G? Parece que nadie. Daniel, yo ya lo estoy acabando. ¿Daniel ya lo tenés? No te creo. No, que dije que que aún nadie. Yo pensé que ya lo tengo. Te escuché algo por ahí. Bien, Daniel. Ese nude de Daniel me hace recordar o ver que algún artista de Hollywood, bien, si ese cortecito de Daniel hasta aquí el cabello, ¿no? Igualingo que a uno de esos artistas o esos influencers, o esos TikTokers que le llaman, ¿no? Los que tienen cuenta en... Tengo suerte por tener largo cabello. Pero tenés pinta de un personaje de internet, Daniel. Ya bien. Sé, pronto se va a ir este cabello. Mayri Chumacero, ¿lo tiene el inciso G? ¿Caterine Carrasco o Marley? Están calladitas. Caterine, ¿no están? Está con la silla vacía. Debió ir al baño. Ah, se fue el baño. Yo lo hice, profe. A ver, Marley. Ahí igual lo hice. A ver, Marley. Cociente. Cociente 102. Residuo. 73. A ver, vamos a ver si está bien tu división, Mati. Está bien, a mí me salió así. Ya, vamos a ver la prueba.
¿Cuánto te salió la suma de los dígitos del dividendo, Mari? 4. Ya, veamos si es verdad. 7 más 8, 15 más 2, 17. 17 más 5 son 22. 2 más 2 son 4. Correcto, Marley. Ahora el dividendo. Ahí 4. 4 también. 7 más 6 son 13. 1 más 3 son 4. Muy bien. Divisor, Marley. 3. 3. 1 más 2 son 3. Correcto, Marley. Ahora multipliquemos 4 por 3. 4 por 3, 12. 12. Y si sumamos la cifra, 1 más 2 me da 3. Y 3 sí. Más 73, sí. 76, ¿no ve? 76. Sí. Sumamos la cifra, 7 más 6, 13. Sí, volvemos a sumar, 1 más 3, 4. 4, J. Mayor está entrando al fin. Quiere decir que aquí me dio 4. Entonces, ¿hay una igualdad o no hay una igualdad? Hay una igualdad. Quiere decir que la división de Marlin está correcta. Muy bien. Al fin entró Germayori. De tanto insistir, entró Germayori. ¿Cómo estás, Germayori? ¿Entró ya Germayori? Porque la acepté ahorita. Sí, ahí está Germayori. Ahí está Germayori. Está andando y andando. No sé para dónde está yendo. Está caminando y caminando. Me está mareando verla mucho. Bien. Inciso H, vamos a resolver el inciso H, ¿ya? Vamos a resolver con ustedes para que Jean Mayori no esté perdida. Bien, anoto el inciso H. Sí, Daniel, levantaste la mano, 9,345 dividido entre 83. Bien, vamos a dividir esas dos cantidades. Agarro y empiezo a colocar mi simbolito de división. ¿Cuántas cifras agarro? Dos, profe. Dos cifras, ¿no? 93 dividido entre 83. ¿De a cuánto? A uno, profe. Aquí anotamos uno. 83 por uno, ¿cuánto me da? 83. ¿Al 93? 10. 10. Entonces aquí me sobró 10. Bajo la siguiente cifra, por si acaso aquí es 10, ¿ya? Bajo la siguiente cifra, que es el número 4. Bien. Y voy a colocar esa rayita para no olvidarme, porque a veces uno se confunde acá. Yo ya lo terminé. Ya, niña. 104 dividido entre 83. ¿De a cuánto me da Germayori? A ver, vamos a hacerla participar. 104 Germayori dividido entre 83. ¿De a cuánto? Germayori. Atenta a su mamá. Germayori, 104 dividido entre 83. ¿De a cuánto es? No me escucha Germayori. Bien, a ver, ustedes, 104 entre 83. De a uno, ¿no? De a uno. Ajá, 83 por uno. 83 igual. 83. Al 104, sin equivocarse. 21. 21, ya, 21. Bajo el 5. Bajo la última cifra, que es el 5. Bien. Sí. Ahora me da 215 entre 83. ¿De a cuánto? Sin equivocarse. De a dos, profe. De a dos. 83 por dos, ¿cuánto me da? 166. 83 por 2 me da 166. Del 166 al 215, ¿quién es el matemático o matemática que me dice cuánto es el residuo? 49, profe. 49 el residuo final. Del 166 al 215 me da... Yo tengo la prueba. 49. Ahora hagámosle la prueba para ver si está bien esa división. Sí, está bien. Hagámosle la prueba. Sí.
Hagámosle la prueba pasito a pasito. Ya voy a colocar acá el símbolo igual. Le voy a colocar ahí. Y hagamos la prueba paso a paso. Bien. Voy a empezar a sumar el dividendo. Empiezo con Lucas Burgo. Lucas, el 9 lo voy a excluir. Más 3, más 4, más 5. Más 5. ¿Cuánto me da, Lucas, excluyendo el 9? Este 9 se excluye. 12. 12. Entonces, ahí me dio 12. Entonces, sumaré las dos cifras, 1 más 2. 3. Quiere decir que por la exclusión del 9, el dividendo me dio 3. Anotaré ahí el número 3. Bien. Vamos con el divisor. Tiziana López Salazar. Está hablando Tiziana. Vamos con el divisor, Tiziana. Sumemos la cifra del divisor 8 más 3. ¿Cuánto es, Tiziana? 11. Pero 11 es mayor que 9. Sumemos la cifra 1 más 1. ¿Cuánto me da? 2. Entonces, ese resultado lo coloco aquí arribita. 2. Ahí está mi 2. Vamos con el cociente. Germayori. A ver, vamos a ver si contesta esta vez Germayori. Vamos a sumar la cifra del cociente con Germayori. Sumemos Germayori. 1 más 1 más 2. La cifra del cociente es 112. ¿Cuánto me da 1 más 1 más 2, Germayori? 1 más 1 más 2. ¿Cuánto es, niña? Apagó su cámara. Bien. A ver, Daniel Ulloa, vos que no apagas la cámara. 1 más 1 más 2. 4. Bien, ahí está. Colocamos esa cifra acá. Bien. Sí. Samantha Dávalos, ¿cuánto me da el producto de 2 por 4? Voy a anotarlo acá a un ladito. Aquí a un ladito. El producto de 2 por 4. Y le tengo que sumar el resto. Residuo. 49. El residuo 49. 2 por 4, 8. Y el 9 lo excluimos. Ya. 8 más 4. Es 12, pero 12. 2 más 1, 3. 1 más 2 son 3. Quiere decir que por la exclusión del 9 me está saliendo que 3 igual a 3. Ahí está. Está bien. Listo, está correcta la división. ¿Por qué hizo de diferentes colores, profe? Claro, y para poder distinguir y diferenciar, pues Daniel, si todo lo hago un solo color, si no se va a poder distinguir, ¿no ve? Sí, ya estoy haciendo el inciso ahí. Bien, copien, por favor. Y el mayor ya apagó la cámara. Yo lo hice hace harto. Se dio vergüenza, ¿no? Bien. ¿Se acuerdan al inicio de la clase cuando empezamos el primer trimestre, Daniel apagaba la cámara, ¿no? Sí. Era tímido, Daniel. ¿Quién? Bien, ¿quién? Daniel Julián, ¿no? Daniel. Ah, sí, verdad. Tienes que apagar la cámara. Ya acordé. Bien. Inciso I. ¿Ya copiaron el inciso H? Por si acaso. Sí. Este es el H, por si acaso, este es el H. Sí. Santiago, o sea, ¿verdad? Está en la sala de espera. ¿Santiago se salió? Está en la sala de espera. Bien. Santiago está en la sala de espera. Ya lo acepté. Ese es el inciso H. Ahí está. Inciso I. ¿Quién lo hizo el inciso I? Mientras voy anotando el inciso I. Pero, profe, yo lo voy a terminar. Voy a ir anotando las preguntas, ¿ya? 9000. Santiago Villarreal, otra vez en la sala de espera. 9837. Dividido esta vez entre 81. Profe, no sé si es lo que se escuchó bajito, soy yo, o si dijo que creo que Rafael había dicho que ya acabó o que iba a acabar.
Yo ya acabé. Es que lo escuché bajito. Ya. Bien. Ahora sí. Profe, yo ya acabé. ¿Cuántas cifras agarramos? También dos, ¿no ve? Dos igual, profe. Dos. Entonces, 98 entre 81, ¿cuánto me da? 98 entre 81, a 1. A 1. 81 por 1 me da 81. Al 98, sin equivocarse, por favor. 17. 17. Bajo la siguiente cifra, ¿qué es el número? El 3. 3. 3. Ahora me quedó 173 dividido entre 81. ¿De a cuánto? 2. De a 2. 81 por 2, ¿cuánto me da? 11. Bien, bajo la última cifra. 7. 7. 117 dividido entre 81, ¿de a cuánto? A 1. A 1. 81 por 1 me da 81. Al 117, ese es el residuo final. 36, profe, 36. 36. Muy bien. Ahora hagámosle la prueba. La prueba. Hagámosle la prueba acá. Sumemos el dividendo. El dividendo, lo voy a borrar todo esto de acá. 9 más 8 más 3 más 7. Más ¿cuánto 7. Me da eso? A ver, ¿quién se anima? Me da 0 en realidad por la exclusión del 9. Por la exclusión del 9, este 9 lo excluimos. 8 más 3 me da 11. 11 más 2, 7 me da 18. Y 1 más 8 me da 9. Y aquí me dio 18. Ajá, 1 más 8 0. Me da 9. Y como me dio 9, le resto el 9. Y él me tiene que dar 0, porque estamos incluyendo al 9. Quiere decir que me dio 0. Esto lo voy a traer un poquito más para acá para que no se me eche. Ahora el divisor. Entonces, acá voy a colocar 0. Divisor. Vamos a colocar el divisor. El divisor es 81, ¿no? Ya no es 81. Ajá, está muy fácil. 81. 8 más 1. 8 más 1. 8 más 1, 9. Menos 9, 0. 0. Entonces, cambiamos el divisor por 0. Vamos con el cociente. Cociente. Aquí voy a cambiar, ya no es 1 más 1 más 2. El cociente es 4, profe. Ya, 1 más 2 más 1 me da 4. Y aquí 4. Sigue siendo 4, miren, coincidencia, salió el mismo. Vamos con el otro numerito de acá. El producto. El producto, ¿no? Es 0. 0 por 4. Por 4 más. Más el residuo. ¿Cuánto es el residuo? 36. 36. ¿Y cuánto me da eso? 0. Da 0. 0, ¿no? 0 por 4, 0. 0 más 36, 36. 3 más 6 me da 9. Pero como me dio 9, menos 9. 9 menos 9 es 0. 0. Entonces, mi exclusión del 9 me salió bien. Biencísimo. Ahí está. Bien, ahí está. Para avisar que ya va a terminar la clase solo. Falta 7 minutos, Daniel. ¿Por qué te querés ir rápido? Por favor, Rafaela, no me escriba en el chat. Rafaela, no me escriba en el chat, por favor. El chat me está dando trabajo que yo después voy a tener que borrar. El chat es asistencia, niña. Bien. Voy a cerrar el chat, puesto que Rafaela se está poniendo a escribir. ¿Ya? Bien. Me acuerdo que hace tiempo le dije a Daniel que no me escriba en el chat, y ahora es Rafael. Recuerden que ese chat es mi asistencia, y no tiene que haber cosas que nada que ver con la asistencia del curso. Como era uno que había puesto, ya te gané, en el chat. Imagínense que esa asistencia se la mande así al director. El director me va a decir, ¿qué es esto? Me va a decir, ¿por qué permiten los chicos que escriban? Me dice, ¿no? Sí, alguien la engañó a Matías para pasarse por él. Bien. Copien, por favor. Yo ya copié, exacto, yo también. Bien. Yo también. Yo también. Bien.
¿Todos copiaron? ¿Yermayor, y copiaste? Yo copié. Yo también. ¿Yermayor, y copiaste? Por ahí la niña no copió. Ya copió. Muy bien. Bien. Voy a borrar. Terminamos con la exclusión de 9, que era para verificar si mi división estaba bien o estaba mal. ¿Ya? Si me sale una igualdad, quiere decir que está bien. Si no me sale una igualdad, quiere decir que mi división está mal. Bien. Actividad número 3. Leamos lo que dice Daniel Ulloa. Ah, no, perdón. Leamos lo que dice Rodrigo y respondemos. ¿Qué dice Rodrigo? A ver, voluntario para leer. Dice, quiero embalar 520 kilogramos de arroz colocando 5 kilogramos en cada bolsa. Voy a necesitar 14 bolsas. Bien, voy a necesitar 14 bolsas. Veamos si es verdad que lo que está diciendo Rodrigo es correcto. Él quiere embalar, quiere meter esos arroz en bolsas de 5 kilos. Y él dice que va a necesitar 14 bolsas. Veamos si es verdad. La única forma de poder verificar esto es dividiendo, ¿no? Los 520 kilogramos, los 520 kilogramos, dividiendo entre ¿cuánto? Entre 5. 5. Yo digo que entre las 14 bolsas sería. Entre 5, ¿no? Y me tiene que dar la cantidad de bolsas. A dividir eso, chicos. Al dividir 520 kilogramos entre 5 kilogramos, me va a dar la cantidad de bolsa. ¿Cuántas cifras agarro? Una. No puedo agarrar dos. Cinco sí. Dividido entre 5, ¿cuánto me da? Uno. Entonces anotamos uno. 5 por 1. 5. 0. 0. Bajamos la cifra 2. Pongo 0 al cociente. Bien, 0 en el cociente. Yo lo dije. Bajo la cifra número. El 0. De a 4. Quiere decir que aquí me va a dar 4. 4. 5 por 4. 20. 20. 0. 0. Entonces, aquí no me sobró absolutamente nada. No me sobró ningún kilo. O sea que no ha sobrado nada. ¿Cuántas bolsas va a necesitar Rodrigo? 104 bolsas. Bien, 104 bolsas es lo que va a necesitar Rodrigo. ¿Por qué lo que dice Rodrigo es incorrecto? Porque, ¿qué respondemos? Porque no es correcto. Porque la división me dio 104. ¿Qué es eso? 104 qué. Bolsa de 5 kilogramos. Bolsa de 5 kilogramos. Bien. ¿Qué cantidad de bolsa necesita exactamente Rodrigo? 104 bolsas. 104. Entonces, acá anotamos respuesta. Daniel necesita 104. Profe, es Rodrigo. 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 Es Rodrigo. 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 Siempre se confunde con mi nombre. Y no es Daniel. No, que no es Daniel, es Rodrigo. Rodrigo, ¿no? Bien, Rodrigo necesita 104 bolsas de 5 kilos. Bien, de 5 kilogramos. Ahí está. Actividad número 3 terminada. Ya terminé. Lo copié, profe. Pero, profe, yo sigo copiando. Ya terminé.
Rafaela, me está preguntando acá en el grupo si acabó la clase. ¿Y dónde está Rafaela? Se salió. No, acá está Rafaela, la veo con cámara apagada. ¿Dónde? Ah, verdad, está ahí abajo. Ah, verdad, está ahí, pero... Había aparecido. ¿Y por qué comentaste, Rafaela? ¿Por qué comentaste? Profe, pero fíjese... Y está poniendo emojis. Pero fíjese, pues, profe, ¿qué hora envió? Me envió a las 3 de la tarde. Se le salió hace... ¿Ves? Se le salió hace ratito. Se salió y volvió a entrar. Ah, entonces es mi internet. Dice Rafaela que creo que se salió de su internet. Hace 5 minutos dijo eso entonces. Bien. Borre ese comentario, Rafaela. El director va a pensar que yo la acabé la clase a las 2:59 según su comentario. Borre esos mensajes, por favor. Rápido. ¿Verdad? Bien. Pero para todos, no solo para. Para todos. Para todos. No es que le voy a dar por ahí solo para mí. Y se elimina solo. Y pues sale para todos. Sí, aún sale para todos. Bien. Pasamos al siguiente y última actividad. Faltan solo 4 minutos, profe. Y miren, ¿será que no alcanza? ¿Quién habla? Ya. ¿Cómo que quién habla? Bien. Pero él no dice 2 horas antes de que acabe. Ya, resolvemos los problemas en nuestro cuaderno. Bien, creo que no va a dar tiempo porque ya van a ser las 17. Estos dos ejercicios, niños, también se resuelven utilizando división. División. En la próxima clase, la primera división, como es un varoncito, lo va a hacer un varón acá. Y el inciso B lo va a hacer una niña. El inciso A, voluntario para que lo resuelva la próxima clase utilizando división. Yo, por favor. Daniel y Marlin. Ya, Marlin va a ser el inciso B la próxima clase también usando división. Ambos me van a verificar su respuesta con la exclusión del 9. ¿Listo? Entonces, la próxima clase, Daniel Ulloa, inciso A, y Marlin, el inciso B, con la exclusión del 9. Bien, chicos, la clase quedó grabada. Nos vemos. Okay. Chao. 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 Chao.